Buenos días, profesora Isis Guerra. Soy el estudiante Miguel Dubarram y tengo el gusto de hablarles sobre mi proyecto en un video, el cual consiste en hacer cristales de sal. Necesitaremos sal, agua, recipiente, un vaso y una cuchara. A un poco de agua agrega sal hasta que no se disuelva más, como pueden ver en este momento. Luego de eso, metemos un minuto al microondas, aunque también podría ser en la estufa, pero en este caso lo estamos haciendo en el microondas. Revolvemos una vez más. Vertimos en el recipiente en sí la mezcla y dejamos que pase 3 días bajo el sol. Este es el resultado. Como se puede observar, hay cristales, pero ¿por qué? Porque conforme al agua se evaporan las partículas de sal y van uniéndose unas con otras formando capas y forman cristales porque sus moléculas tienen una disposición que lo permiten. Muchas gracias.